Hola, buenos días, Prepa B, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Vamos a saludarnos. Buenos días, Prepa B, ¿cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, Prepa B, ¿cómo están? ¿Qué día será hoy? A ver, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, lunes todo el día. Pararán, tru, tru, tru. Y hoy es día lunes 15 de junio del año 2020. Antes de comenzar nuestra actividad del día de hoy, vamos a bailar un poquito. ¿Quieren bailar conmigo? Prepa, quedé cansada del baile, pero feliz de haber bailado un ratico con ustedes. Me imagino que a ustedes también les gustó muchísimo. Bueno, después de haber bailado un poquito, vamos a hablar de lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer algo nuevo que no hemos visto antes. Se llama una línea de tiempo personal, ¿ok? ¿Qué es una línea de tiempo? ¿Ustedes han escuchado de eso antes? A ver. Una línea de tiempo es un gráfico que se utiliza para ordenar eventos que han sucedido en nuestra vida desde el momento que nacimos. Normalmente colocamos eventos muy importantes y que nos han gustado mucho en nuestra vida. Por ejemplo, el día que nacimos, cuando comenzamos a caminar, cuando fuimos al colegio, cuando se nos cayó nuestro primer diente, cuando vimos algo especial. Esa línea de tiempo nos ayuda a tener un orden cronológico de los eventos que han transcurrido en nuestra vida. Hoy vamos a hacer una línea de tiempo de preparatorio. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Yo creo que sí. A continuación, les voy a presentar un pequeño video donde van a poder ver con imágenes más o menos qué es una línea de tiempo, ¿ok? Thank you.
luego de haber visto ese video que nos mostró con imágenes, más o menos que es una línea de tiempo para darnos una idea de lo que vamos a hacer, les voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Si se dieron cuenta en el video, una línea de tiempo tiene que tener una línea, ¿verdad? Por la que vamos siempre caminando hacia adelante, ¿ok? Entonces, en esa línea nosotros vamos a colocar eventos importantes de nuestra vida. Esos eventos tienen que tener una foto o un dibujo relacionado con ese momento que yo viví. Y tiene que tener la fecha en la que yo viví ese evento. Por ejemplo, el día en que nací, tengo que colocar la fecha y colocar una pequeña descripción de lo que pasó. Continúo avanzando y coloco el siguiente evento con su descripción y con la fecha. Y así lo vamos a ir haciendo. Normalmente, cuando termina esa línea de tiempo, siempre colocamos al final lo que va a pasar en un futuro. Por ejemplo, ustedes que todavía están pequeños, tienen 6, 7 años, van a colocar que en un futuro voy a pasar a primer grado, en un futuro voy a estar en un viaje que voy a hacer en vacaciones, algo que ustedes sepan que va a ocurrir en el futuro. A continuación, vamos a ver una presentación donde Anko va a hacer con ustedes mi línea de tiempo de preparatorio. Voy a escoger 4 momentos que yo viví en prepa con ustedes y los voy a describir y voy a mostrarles cómo voy a hacer mi línea de tiempo. Presten mucha atención. Aquí les presento mi línea de tiempo en preparatorio. Como pueden ver, escogí 4 momentos importantes para mí que viví en este año escolar. Como les expliqué anteriormente, aquí pueden observar la línea en la que coloqué los eventos que escogí, ¿ok? Pueden observar también la descripción que está debajo de cada una de las fotos junto con las fechas. Voy a describirles mi línea de tiempo. El primer momento fue, que es esta primera foto que les estoy señalando, fue el primer día de clases. Coloqué con mucho entusiasmo en el primer día de clases en Prepa B. Esto fue el 3 de septiembre, el primer día de clases. El segundo momento que escogí fue un día hermoso e inolvidable que vivimos el Día del Maestro, que nos dieron muchas sorpresas y momentos muy lindos. Fue el 15 de enero, aquí coloqué la fecha. El tercer momento que escogí fue celebrando el día 100 de colegio, disfrazado de viejitos. Ese día nos divertimos muchísimo con los disfraces de cada uno, nos reímos, nos tomamos fotos, hicimos actividades relacionadas con el día 100. Eso fue el 11 de febrero. El cuarto momento que escogí fue un lindo intercambio de tarjetas y chocolates el día de San Valentín, que casualmente Nina me regaló a mí, entonces eso me dio muchísima felicidad que mi amiga me regalara ese día. Y aquí lo coloqué. Y el último momento, súper especial para mí, para Nina también, es el último día de clases que está por llegar, por eso lo coloqué como momento 5. Estamos muy felices y orgullosas de ustedes. Y va a ser el día 3 de julio, como aquí lo pueden ver. Recuerden que el último momento siempre va a ser algo que todavía no ha ocurrido. Es algo que va a pasar, pero que estamos seguros de que va a ocurrir. Bueno, niñitos, aquí está mi línea de tiempo. Espero que la hayan disfrutado. Y ahora continuamos con el video. ¿Y qué tal? ¿Les gustó mi línea de tiempo? Yo creo que sí. Ahora es el turno de ustedes. Van a buscar los materiales que se piden para hacer esta actividad y van a escoger 4 eventos importantes que hayan vivido en prepa. Para poder escoger esos momentos tenemos que tener fotos o dibujos de esos eventos, así como Anko lo hizo en la presentación que vimos anteriormente, ¿ok?
Van a buscar una cartulina, van a recortar esas fotos o esos dibujos que van a hacer y van a escribir algo pequeño que relate un poquito lo que vivieron en ese momento. Recuerden colocar la fecha también de ese evento. Una vez que lo tengan listo, nos envían fotos de su actividad o un video con la narración de su línea de tiempo. Después, si ustedes quieren, con mami y con papi, pueden hacer otra línea de tiempo de su vida, desde el momento que nacieron hasta la actualidad. Bueno, prepa, eso fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que se diviertan mucho haciendo sus líneas de tiempo. Los quiero mucho, les mando un beso grande. ¡Mua! Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Los extraño!